Estudios epidemiológicos han demostrado que el mayor índice de mortalidad entre mujeres es a causa del cáncer. Te preguntarás si existen métodos para prevenir el cáncer o al menos para disminuir las complicaciones de esta enfermedad. Hoy, aquí en Sanamente, tendremos a dos invitadas que nos orientarán en cómo conocer los cambios en el cuerpo de la mujer y sus posibles padecimientos de cáncer. Y también sabremos el beneficio del ejercicio y los hábitos de alimentación implementados en nuestra vida diaria. Te invitamos a que sigas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y en nuestros teléfonos que aparecen en pantalla. Si tienes alguna duda o pregunta, con gusto te podremos atender. Así que no te pierdas el tema de hoy sobre prevención del cáncer en la mujer. ¡Bienvenido! El día de hoy en Sanamente estamos hablando sobre cómo es que la nutrición y el ejercicio pueden prevenir el cáncer en la mujer. Para esto hemos invitado a la doctora Cristina Carpintero. Ella es médico con especialidad en ginecología y obstetricia y experta en el tema sobre el cáncer en la mujer, a quien doy la bienvenida en esta oportunidad. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Florian. Queremos tocar el tema del cáncer de la mujer en general. ¿Cuáles son los cánceres más comunes en la mujer? Bueno, en general, lo más común en la mujer son los cánceres, digamos, de origen ginecológico, el cáncer de mama, el cáncer del cuello, de la matriz. Sin embargo, también desafortunadamente, cada vez tenemos con mayor frecuencia cáncer de pulmón y cáncer de colon en la mujer. ¿Y más o menos a qué edad es que son más frecuentes este tipo de cáncer? En general esto empieza después de los 40 años. Okay. Aunque tenemos algunas pocas que en edades más tempranas pueden empezar con estos problemas, pero al hablar de una edad en general, a partir de los 40 años. Es ahí que se hace el énfasis, ¿verdad? Para que la consulta con el especialista sea más seguido, ¿no? Sí, o sea, si nunca te checaste antes, por lo menos a partir de los 40 años, por favor, no dejen de hacerlo. Ahora, algo que me llama la atención, estas enfermedades crónicas que son adquiridas, que se desarrollan, tardíamente dan síntomas. Me refiero a que tardíamente en el sentido que cuando ya dan síntomas, muchas veces ya el problema está avanzado. Está avanzado el asunto, sí, sí, sí. Por eso es tan importante y nunca dejaremos de enfatizarle a los pacientes también la importancia de la revisión anual como una manera de prevenir. Una razón por la cual muchas veces las pacientes me dicen que no vienen es porque no sienten nada. Exacto. Y pues uno les dice, a ustedes esas las que uno quiere revisar, a las que no sienten nada. Ok. ¿Y qué dice la literatura, los casos, lo que se reporta con respecto a qué factores son los que predisponen a la mujer a desarrollar un cáncer? Bueno, mucho se ha hablado últimamente y parece que algunos es el paraguas que tenemos para justificarnos sobre la herencia. Y sí, no voy a negar que hay factores hereditarios muy importantes, pero en este momento la causa número uno asociada a riesgo de cáncer es sobrepeso y obesidad. De hecho, hay un estudio de la famosa Clínica Mayo que dice que para el año 2025 la causa número uno de muerte de los norteamericanos va a ser el cáncer. Cáncer ocasionado por el sobrepeso y la obesidad. Recordemos que desafortunadamente el segundo país en el mundo con sobrepeso y obesidad somos nosotros en México. Es por eso entonces que se puede explicar por qué algunas mujeres
desarrollan cáncer a edad más temprana, porque mencionaste que a partir de los 40 años habitualmente donde empieza la incidencia de estos casos a presentarse. Pero antes, porque vemos cáncer de mama, por ejemplo, en mujeres jóvenes. Sí, probablemente, aunque podemos, una parte posiblemente sí se la podemos achacar o acreditar a la herencia, mucho tiene que ver con el estilo de vida que tiene de la mujer. ¿Qué come? ¿Cómo descansa? ¿Qué ejercicio hace? ¿Cuánto pesa? Todos esos factores inciden positiva o negativamente para el riesgo de desarrollar cáncer. O sea que la prevención está muy a la mano. No, definitivamente, definitivamente. Ahora, si no lo voy a prevenir, puede ser que lo pueda retrasar bastante. Si cuido mi estilo de vida, eso no me va a hacer inmortal, pero sí puede retrasar y disminuir los riesgos que yo pueda tener. ¿Alguna otra forma de prevenir? Ya mencionamos la atención temprana en la consulta, ir tempranamente antes que aparezcan los síntomas. Pero, por ejemplo, en el cáncer de mama, la autoexploración de mama, o tal vez en el cáncer cervicuterino, alguna vacuna en especial, algo que pueda ayudarnos a prevenir también, o a retrasarlo, ¿verdad? Ok, yo creo que en el caso del cáncer de mama, es muy importante que la mujer aprenda a autoexplorarse. A la primera cita que vaya con su ginecóloga o ginecólogo de confianza, que le pida al médico que le enseñe cómo explorarse. Posiblemente yo, si no soy médico, no voy a saber qué cosa está normal o anormal. Pero si yo adquiero el hábito de revisarme cada mes, en el momento que yo me palpe algo diferente, voy a ir con mi médico y le voy a decir, yo no sé si esto está bien o está mal, pero esto yo no me lo había tocado. Por eso es muy importante aprender a autoexplorarse. Y con respecto al cáncer del cuello de la matriz, existe una vacuna, vacuna contra el virus del papiloma humano, que se recomienda que se la coloquen todas las mujeres antes de iniciar su vida sexual. Okay. No es licencia para matar, como dice la película, o sea, no es que nos cubre todo, pero nos puede ayudar con el 70% del riesgo, de tal manera que es un arma muy buena. Recordemos que la mejor arma para prevenir el cáncer del cuello del útero es la fidelidad absoluta. Okay. Un factor de riesgo muy importante es la promiscuidad o tener un montón de parejas sexuales. Okay. Y ahora, pues la vacuna antes de iniciar la vida sexual activa en la mujer y la autoexploración, ¿desde qué edad ya puede una mujer o debe practicar la autoexploración de mamas? Yo recomendaría que la empezara a practicar a partir de los 18 o 20 años. Que conozca su cuerpo para identificar cualquier anormalidad. Que entre los 18 y los 20 años ya se adquiere la madurez física que uno va a tener, se adquiere la madurez hormonal. Es el tiempo de aprender a autoexplorarse. Excelente. Especialmente si pertenece a una familia de riesgo. Ok. Doctora Carpintero, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. A ti también, gracias por estar con nosotros. ¿Tienes alguna duda o pregunta? Por favor, escríbenos a las redes sociales, envíanos tus comentarios también o llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Quédate aquí con nosotros en Sanamente. Las estadísticas de casos de cánceres relacionados a la mujer van en aumento. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, arrojó que para el año 2030 el número de mujeres con diagnóstico de cáncer de mama aumentará un 34% en América Latina y el Caribe. La OMS ha destacado la importancia de promover la prevención y controlar factores de riesgo de padecer este tipo de enfermedades en las mujeres. Han demostrado que mantener una alimentación saludable, evitar el consumo de alcohol, el control de sobrepeso y obesidad y la actividad física puede hacer cambios radicales para combatir el aumento de cánceres en la mujer. Gracias por seguir con nosotros.
Aquí en Sanamente estamos hablando sobre nutrición y ejercicio como prevención del cáncer en la mujer. Y para esto hemos invitado a la licenciada Ana Iropsi de la Cruz, a quien le doy la bienvenida. Ella es licenciada en nutrición. Gracias por acompañarnos, licenciada. Gracias por la invitación. Muy bien, vamos a hablar entonces sobre esta parte tan importante, la nutrición en la mujer para evitar el cáncer. ¿Qué hábitos alimenticios debería evitar una mujer para no tener cáncer? Muy bien, pues existen distintos factores que pueden incidir en que una persona tenga cáncer, en especial la mujer. Uh-huh. Dentro de ellos, hablando de alimentación exclusivamente, se encuentran los productos lácteos, los productos de origen animal, las uh-huh. carnes, los alimentos procesados, los ultraprocesados, uh-huh. las harinas refinadas. En especial, pues, unos de los que influyen más específicamente en la mujer son todos aquellos productos de origen animal, uh-huh. porque estos tienden a tener no solo, pues, grasas y proteínas, sino uh-huh. también tienden a tener hormonas, algunos tipos de cosas que se les ponen a los animales, uh-huh. también vienen en estos productos y tienden a aumentar el riesgo de que una mujer llegue a padecer esta enfermedad. ¿Este tipo de alimentos cambia? ¿Hay estudios que demostraron que cambian la conformación de nuestra sangre, cambia de pH, que es un concepto en medicina, uh-huh. lo vuelve ácido? Así es. Y eso predispone a que el sistema inmunológico esté desprevenido para el cáncer, ¿no? Así es, no solo que el sistema inmunológico esté un poco más débil, uh-huh. sino que realmente también he encontrado algunos estudios que hablan de que el pH ácido o que ha aumentado uh-huh. Hace que se aumente la probabilidad de presentar esta enfermedad. Es como que un entorno en el que esta enfermedad se desarrolla más fácilmente. Las células proliferan, las células uh-huh. cancerígenas proliferan en este medio. Así es. Bien, ahora, por otra parte, ¿qué hábitos debe practicar una mujer, tanto en actividad como en alimentación, para evitar lo más que pueda la aparición del cáncer? Muy bien, pues dentro de alimentación, uh-huh. Aspectos que deberían de mantener es, primero, consumir alimentos, por ejemplo, altos en antioxidantes. Uh-huh. Dentro de este grupo se encuentran todas las frutas, todas las verduras, los vegetales de hoja verde, uh-huh. Los alimentos de los frutos rojos, también alimentos como son los alimentos a base de soya, uh-huh. En específico las mujeres, son de los alimentos que fortalecen el cuerpo y también lo mantienen como que estable también, ya que al pasar los años, uh-huh. es uno de los alimentos que ayuda a mantener la salud de la mujer. La soya, ¿verdad? Uh-huh. El balance hormonal ayuda mucho la soya en la mujer específicamente. Así es, uh-huh. eso es justamente por los fitoestrógenos que se presenta en este alimento específicamente. Uh-huh. Realmente está demostrado de que no afecta, pues, el nivel así altamente de los estrógenos que se encuentran dentro del cuerpo, pero uh-huh. ayuda en cuanto a los niveles de los fitoestrógenos. Ok, uh-huh. muy bien, qué interesante. Ahora, una persona que ya tiene cáncer uh-huh. necesita una alimentación especial, obviamente, ¿verdad? ¿Qué tipo de alimentación necesita o se recomienda ya para la persona que ya tiene cáncer? Bueno, esta persona, usualmente las personas que tienen cáncer están pasando por un proceso bastante largo, uh-huh. Algunos difíciles donde su sistema inmune comienza a bajar. Entonces, uh-huh. el principal objetivo para una persona que está padeciendo esta enfermedad y este proceso es mantener lo más que se pueda su sistema inmune fuerte. Uh-huh. Por eso se recomienda que consuman alimentos que fortalezcan su sistema inmune y que también uh-huh. le ayuden a evitar, por ejemplo, la pérdida de peso, que son cosas que tienden a pasar. Entonces uh-huh. son, más que nada, una alimentación basada en plantas que okay. tiende a fortalecer bastante el sistema inmune, uh-huh. Utilizando pues vegetales, leguminosas, semillas que tienen uh-huh. grasas saludables y evitarlo más que se pueda, pues, los alimentos de origen animal. Pero, pues, es recomendable que ya que están pasando por este proceso, pidan ayuda, pidan consejos, que acudan con un profesional, porque hay situaciones que son mucho más específicas, que se necesita que alguien les explique específicamente qué es lo que pueden comer, dependiendo del proceso que están pasando. Y
Pues más que nada que, porque hay algún tipo de efectos secundarios por los procesos. Tratamientos, ¿no? Tratamientos como la quimioterapia, la radioterapia, que alteran el sistema digestivo, alteran el ánimo de la persona y pues obviamente su alimentación se ve afectada. Entonces, así buscar al especialista en nutrición es importante. Sí, es sumamente importante. Es lo que va a ayudarles también a mantenerse en mejor estado, ya sea para afrontar el proceso que están llevando y para mejorar su salud también de cierta manera. Okay. Entonces, una persona ya con cáncer obviamente necesita una orientación especial y también, así como mencionamos o mencionaste al inicio, el tipo de alimento que debe evitar una persona que no quiere tener cáncer o que quiere evitar el cáncer, ¿la persona con cáncer también tiene que evitar los mismos alimentos? Sí, de preferencia sí. Evitar al mismo tiempo, si ya dijimos antes, es para evitar que aparezca también, para que se aumente o para que regrese inclusivamente. Ok, eso es importante. Ya si pasó por el proceso de curación, digamos, si no quiere que regrese, también debe evitarlos. Así es, también debe evitarlos, de preferencia. Mantenerse lo más que se pueda en una alimentación sin estos grupos de alimentos. Ok, muy bien. Y sí se puede. Ok, ahora, yo creo que aquí es algo bien importante decirle a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo, este proceso del cáncer puede afectar tanto psicológicamente y se pueden sentir tan solos, ¿verdad? Y ser tan dificultoso de sobrellevar para tanto para la persona que está padeciendo como para su familiar. Pero creo que, como bien mencionaste, buscar ayuda debe estar en el pensamiento de cada una de estas personas, porque de aquí queremos decirles que no está solo, ¿no? Sino que tenemos a profesionales como la licenciada, como una licenciada en nutrición, que puede ayudar en la alimentación. Así que pueden atendernos a estos pacientes. Claro, estamos todos los profesionales de la salud, incluyendo los licenciados en nutrición, encargados en esta área, están dispuestos y están en su mayor capacidad para poder atenderlos, para darles todas las recomendaciones posibles y para que este proceso sea mucho más fácil. Ok. Licenciada de la Cruz, te agradezco mucho por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Nos quedaron muchas dudas seguramente, así que te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros. Escríbenos a nuestras redes sociales, llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Con gusto atenderemos y te invitamos a que te sigas quedando aquí con nosotros en Sanamente. ¿Ya conoces el programa Adelante? Es un programa de estilo de vida saludable que incluye una evaluación integral del estado de salud y el desarrollo de un plan personalizado a tus necesidades. Diseñado por profesionales de la salud en el Centro de Vida Sana del Hospital La Carlota, el equipo multidisciplinario realiza una evaluación, manejo y seguimiento integral de cada participante. También desarrolla un plan terapéutico que hará énfasis en la modificación de conductas que dan origen a las enfermedades crónicas, como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y el cáncer. El equipo de nutriólogos evalúa el estado nutricional y hábitos alimenticios para poder adaptar las dietas a las necesidades y padecimientos del participante. Creemos que tomar el control de tu bienestar es el desarrollo de conductas sanas, acciones orientadas al manejo del estrés y desarrollar conexiones sociales saludables, por lo que nuestro equipo de psicología te acompañará en el proceso. El camino hacia la salud está en tus manos. Te invitamos a tomar el control y a lograr tus metas, porque lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente. La fibra, los antioxidantes, el agua pura, vegetales ricos en hierros y vitamina C son algunas recomendaciones que nos hicieron nuestras expertas para el consumo dentro de nuestra dieta diaria. La prevención de cáncer en nuestro cuerpo es fundamental para poder llevar una vida plena. Sin duda, no se puede erradicar por completo este tipo de enfermedades, pero crear buenos hábitos de alimentación y una vida en movimiento nos ayudará a estar fuertes para cuando el cáncer se presente sin previo aviso. No olvides compartir con tus amigos y familiares esta valiosa información que acabamos de presentar.
Recuerda que lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente.